Egunón. ¿Qué pasa? ¿Qué menudo espectáculo de día? Pocas fuerzas, pero hoy no sé qué pasa, que hoy estamos un poco fundidos. Sí, no hay buenas alegres, mañanas tristes. Ah, no hay buenas sensaciones, yo por lo menos este también no ha pasado buena noche, yo tengo el estómago raro. O sea, que hoy vamos a hacer, intentaremos hacer algo que sume y ya está. Y poco más. El planning que teníamos se va a la mierda. Se va al garete, pero bueno, algunas vistas ya. Eso es. Ya os vamos a proporcionar. De momento, ahí atrás, en la borda, hemos visto, yo creo que de las mejores. Fotos, luz, o sea, unos rayos entrando, ya veréis las imágenes. Lo que pasa es que, como le decía Pedro, es imposible captar lo que nuestros ojos han visto en foto, en vídeo, porque es espectacular, lo más bonito. Y me voy a poner un poco moña. Y las sensaciones aquí. De estar ahí, me cago en la puta, en la gloria. Estos momentos merecen la pena por toda la agonía de otros días. Ya te digo. Bueno, vamos a intentar mostraros la borda de San Lorenzo, que está. Sí, que no, nunca habíamos ido. Hemos pasado muchas veces por ahí, pero no lo habíamos hecho. O sea, que vamos a subir arriba y a ver si grabamos algo. ¡Yay! Thank you.
5, 4, 3, 2, 1. Houston, tenemos un problema. Que no despega. Una buena tortillaca, tío. Hemos hecho trabajitos, por lo menos hemos grabado unos cuantos videos. Sí, hoy yo no iba bien y hemos abortado la misión. No, oye, 1000 metritos. Eso sí, eso. Para 1100 van a salir. Exactamente. O sea que, perfecto. Nos vale y nos sobra. Domingo, súper bueno. Al fin, sol de verdad, ni una nube. Por lo menos van a haber 3 días de sol aquí. O sea que. Y nada, hoy hemos estrenado. Mayotazos, Bueno, ahí. Ahí están nuestras caras. Mira que no nos vemos veces para que encima nos veamos en la ropa. Pero bueno, oye, era un capricho nuestro. Eso es, un regalazo guapo. Por cierto, habrá vídeo exclusivo de estos mayotazos. ¿Eh? Así que. Bueno. Próximamente. Pues, y nada, en vuestro canal. Eso. Hemos grabado, como habéis podido ver, la ermita de San Lorenzo, que está ahí apartada un poquito en un repecho, que merece la pena, mogollón. Sí, subir merece la pena porque es bonita, y es una iglesia. Y hay unas vistas increíbles. El día 10 de enero se suele hacer ahí una romería, ¿no? Una iglesia, romería. Y o sea, hacer una misa con... Luego, algún año, si podemos, vamos. Sí. ¿Eh? Es un sitio ver el ambiente espectacular. Y la hemos podido grabar un poquito la ermita por dentro, no sé si se verá muy bien, pero nada. Hoy ha sido un día de descubrimientos. Eso es. Bueno, nada más. Algo es algo. Dijeron dos calvos. ¡Ah!